matemáticos como una de las tantas aplicaciones de la ciencia a este problema de la pandemia que estamos atravesando. Se concluyó la importancia de que las diferentes instituciones del Estado le den a la construcción de equipos transdisciplinarios para abordar los diferentes temas del desarrollo. Dentro de esta serie, tengo yo a mi cargo el desarrollo de una línea de conversaciones denominada Estado y ciudadanía que está enfocada a la idea de, como ciudadanos, despertar la intención de a dónde queremos ir y buscar respuestas. Es una línea que se desarrollará regularmente. Para explicarla, deseo compartir con ustedes un par de ideas. La una es que el Estado somos todos nosotros, todos los ciudadanos. No es cierto eso de que el gobierno es el Estado ellos son encargados por nosotros de cumplir con ciertos aspectos. Nosotros los ciudadanos, organizados al amparo de la Constitución, estamos ahí para unir esfuerzos para protegernos y buscar nuestro bienestar. Y es al gobierno a quien hemos encomendado brindarnos esa protección. La otra idea es que como ciudadanos debemos tener conciencia. Es decir, el gobierno organizado en tres poderes, porque no nos debemos equivocar pensando que solo el Ejecutivo es gobierno, cumple con lo que debemos esperar de él y saber qué nos toca hacer como ciudadanos responsables para que eso sea así. En esta ocasión, conversaremos sobre el tema salud y no solo por el caso de la pandemia. Conversaremos sobre la prestación del servicio de salud porque es un aspecto sobre el cual tenemos el derecho a exigir que el gobierno nos la brinde. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, debo excusar a Lucrecia Hernández Mac, diputada al Congreso de la República, quien nos ha comunicado que la sesión extraordinaria del día de hoy se ha prolongado y por esa razón no podrá acompañarnos. Empero debo anunciar que a este tema le daremos oportuna continuidad en vista de su importancia. Esta noche tenemos con nosotros a los siguientes distinguidos invitados. Karin Slowing. Karen Slowing Umaña, médica y cirujana graduada, graduada en la Universidad de San Carlos, con maestría en salud pública para países en desarrollo de la Universidad de Gales, Reino Unido, con formación avanzada en investigación social aplicada de la Universidad de South Bank, Reino Unido. Asesora de política social en equipo de los informes nacionales de desarrollo humano de Guatemala y posteriormente coordinadora nacional de ese programa. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Segueplano. Consultora nacional e internacional en temas de gestión pública y políticas de desarrollo, salud, seguridad alimentaria y protección social columnista de prensa, en prensa libre, con más de 300 columnas publicadas en temas de desarrollo, gestión pública y análisis de coyuntura. Bienvenida, Cari. Ahora, nuestro segundo personaje, José García Noval, médico y cirujano por la Universidad de San Carlos, especializado en medicina interna en el Hospital de San Juan de Dios, residente en el extranjero, en Francia con estudios de maestría en medicina tropical en Liverpool, Inglaterra, profesor de ciencias clínicas en la Universidad de San Carlos, investigador independiente en la actualidad, ha publicado en revistas internacionales muchísimos artículos de gran interés. Entonces ustedes, ahorita iniciamos la conversación. La conversación la iniciamos... con el ánimo de buscar de parte de los participantes cuáles son a su criterio los principales problemas que se presentan en el rubro de la salud pública y la asistencia social en Guatemala, y cuáles las acciones que se deberían emprender para componerlo, para arreglar ese sistema. Las intervenciones de cada uno son breves, escasos minutos. El tiempo del que disponemos, lamentablemente, no nos permite más. Al cabo de dos rondas, se abrirá un espacio para responder a algunas de las preguntas que nos hayan hecho llegar nuestros teleescuchas. Esto es importante que lo atiendan las personas que nos están viendo, porque va a existir ese espacio. Entonces, a ustedes, iniciamos con la pregunta que sería la siguiente: A su criterio, ¿cuál es el mayor problema práctico que enfrenta el sistema de la salud en Guatemala? Invito entonces inicialmente a Cari a que nos contribuya con su criterio, con su experiencia. Muy buenas tardes. Mil gracias a Gaceta y a Edmundo por la invitación. Un saludo afectuoso al doctor José García Noval, una persona de mi más alta estima y admiración, un verdadero sabio en los temas de la salud y la salud pública. Muy buenas noches tengan todos quienes nos escuchan y nos ven esta noche. Respecto al tema principal de la noche, la verdad es que para prepararme para esta sesión empecé a revisar algunas notas de cosas que he escrito a lo largo de los años y acudí a un texto que fue la manera, digamos, de hacer síntesis de la crisis que vivimos en el sistema de salud en el 2014, cuando se recuerdan ustedes. Los hospitales estaban bien parados en caos porque no habían medicamentos. Escasos años después tenemos una nueva crisis y vemos nuevamente a los hospitales que es como el rostro más visible de un sistema de salud que es mucho más complejo, nuevamente en problema. Entonces voy a usar ese fenómeno para contestar la primera pregunta. Yo diría que el principal desafío práctico que enfrenta el sistema de salud en la actualidad en crisis y fuera de crisis, y siendo la crisis el COVID, los medicamentos, la falta de pago a los médicos, escojan ustedes la crisis que quieran, el problema realmente se llama eh, un fallo profundo en la capacidad resolutiva del sistema de salud y de la institucionalidad rectora del mismo, que es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, uh -huh. para poder dar respuesta a esa a esa, digamos, acción práctica básica eh, del sistema que es la prestación de servicios. No digamos si, si habemos un poco más allá de esa función que es la prestación de los servicios, a todas las demás funciones que tiene el Ministerio de Salud y que son críticas para que no solamente pensemos en buscar atención médica cuando se necesita, sino realmente para transformar el perfil de salud de enfermedad de esta sociedad y poder realizar el derecho a la salud. Así que yo he escogido mi punto de entrada en eso, en la debilitada y destruida, más bien, porque esto ha sido una destrucción, yo diría que bastante intencional, capacidad resolutiva que tiene el Ministerio de Salud Pública en este momento la cual espero vamos a tener unos minutos para desarrollar, se asienta sobre una serie de fallos sistémicos y fallos estructurales también que, que yo quisiera eh, poder abordar. Entre los fallos sistémicos, y aquí me voy a referir al sistema de salud como tal, sistema público de salud en particular, pero no solamente. Quiero rescatar cinco áreas donde habría que abordar o trabajar para poder resolver esta situación de la poca capacidad resolutiva. Cuando hablo de eso, de la capacidad resolutiva, me estoy refiriendo a la capacidad que tiene el Ministerio para cumplir su mandato de velar por la salud de la población y prestarle los servicios que necesita, preventivos, de curación o rehabilitación cuando estos son necesarios a las personas. La primera área de fallo sistémico tiene que ver con su incapacidad y, y la anulación que ha tenido a lo largo de los últimos 30 años de su capacidad para ser efectivamente el rector del sistema de salud del país. Sistema de salud compuesto tanto por entidades públicas, ¿verdad? Como el Ministerio y el IX, como también por todo el, el sector privado de la salud, que es un sector sumamente amplio, sumamente complejo, diversificado, aunque atienda a una eh, relativamente pequeña cantidad de la población. Una segunda área de falla es el tema del financiamiento para la salud. El subfinanciamiento en términos históricos y crónicos es grave. Guatemala es de los países a nivel latinoamericano que menor gasto público en salud tiene. Y no digamos si lo vemos solo el gasto del ministerio. Pero lo peor de eso es que no solo recibe poco, sino no lo puede gastar, no lo sabe gastar, como lo estamos viendo en esta crisis. Una tercera área tiene que ver con lo que yo llamo la descomposición de su objeto o razón de ser, es decir, su capacidad de prestar atención y servicios a la población y de replantear la modalidad de entrega de esos bienes y servicios que tiene que darle a la población para poder lograr efectividad. Una cuarta área que es la que tiene que ver con los fallos de la gestión institucional, que es lo que más vemos en estos momentos de la crisis vinculado con... No poder gestionar ni contratos de recurso humano, no poder comprar equipo de protección personal. Estoy poniendo los ejemplos del COVID, pero si nos vamos a la crisis de medicamentos, ¿era no poder comprar o abastecer adecuadamente el sistema de medicamentos? Pregunten, nombren ustedes el problema, hay un fallo profundo de la gestión institucional, que es otro de los cuatro, de los cinco pilares de esta crisis sistémica que se está viviendo. Y la última. Es un fallo profundo en lo que se denominaría la inteligencia en salud, es decir, esa capacidad que debe tener un Ministerio de Estado rector de su tema para poder pensar, planificar y ver hacia el futuro y prepararse justamente para los eventos que le toca enfrentar. Hemos visto en esta crisis nuevamente que esa capacidad de pensamiento estratégico, de actuar basado en evidencia, en información, eh, está simplemente agudizándose, agravándose profundamente. Así que lo que vemos en este momento es que cuando se supere, digamos, o se palíe la crisis actual, tratemos de evitar entrar en otra crisis y para eso las áreas de trabajo señalarían, en mi opinión, estas cinco que he señalado. Muchísimas gracias, Karen. Es muy ilustrativo y de mucho peso lo que tú estás planteando. Eh, le recuerdo a los teriscuchas que tomen en cuenta todo esto para alimentar las preguntas que esperamos que nos formulen. Por favor, José, siempre con la misma cuestión, tu criterio, ¿en dónde ves, dónde, en dónde residen los problemas fundamentales? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Es decir, cuando me dijeron que iba a participar con Karen y con Lucrecia, dije, bueno, ¿qué digo? Porque ellas sí son verdaderas expertas en lo que pasa en la salud pública contemporánea. Mi experiencia, tal vez eh, podría decir algo sobre todo la experiencia antigua de haber trabajado en el San Juan de Dios en condiciones precarias y que es un continuum hasta la fecha. Y un poco la experiencia de observación en trabajo de campo de investigación en epidemiología, en casos muy concretos. Pero eh, basados en esa experiencia, y seguramente a la mayor parte de, de médicos o personal de salud que trabaja en, es, en esas áreas, seguramente responderían que eh, a la primera pregunta estarían obligados a responder, que es la carencia de recursos. Y obviamente recursos económicos en primer lugar porque eso se traduce en un grave déficit de recursos concretos que, que afectan todos los niveles de atención. Ah, sin embargo, eh, eh, les eh, pido que me permitan enfocarlo de, también desde otra perspectiva. Hay un problema práctico que nos afecta a todos eh, los ámbitos de la vida en nuestro país, con efectos desastrosos en la salud física. Y salud mental. Es un problema que los filósofos llamarían como un problema práctico moral. Eh, es la ausencia de formación, de conciencia colectiva, de una ética ciudadana que nos permita superar eh, la anomia que vivimos y que puede observarse empíricamente en la vida cotidiana. Yo mantengo que efectivamente nosotros vivimos un estado de anomia y que eso se refleja, por ejemplo, en lo que nos acaba de describir Cari. En, en algunas ocasiones me he permitido expresar algo que sorprende en ámbitos médicos, cuando digo que el principal problema de salud pública en Guatemala es psicosocial. Desde que entramos en periodo de posguerra, es decir, nosotros hemos tenido problemas de salud pública todo el tiempo. Recuerdo las épocas de estudiante y de joven médico trabajando no solo en el San Juan de Dios, sino que saliendo a, a áreas rurales donde decíamos, bueno, es la desnutrición, es eh, la enfermedad diarreica, es la enfermedad respiratoria, es la tuberculosis. Y efectivamente son problemas enormes de salud pública. Sin embargo, ¿por qué es que pienso? Que el elemento es, hay un elemento psicosocial ahorita grave, eh, y es porque hay un determinado estado que nosotros podemos ver en grupos profesionales, que podemos ver en nuestras instituciones, en las instituciones en que nos formamos, en que hay como un debilitamiento de, de esa, digamos, de esa fuerza, de esa convicción por un determinado trabajo de una proyección profesional. Eh, de alguna manera, yo lo pensaba en que la observación de los escenarios horrores cargados de energía y verdaderas convicciones, hoy pues las vemos cargados de desolación, de indiferencia, indolencia, temor. Y bueno, tenemos una descripción que en este momento me, que me parece que es sumamente acertada, en círculos oficiales, círculos de gobiernos, pero nosotros nos preguntaríamos por qué. Pero yo quiero señalar algo de otros sectores, ¿no? Es decir, cuando yo veo la universidad en que me formé, la universidad en la que fui docente durante muchos años, eh, con todo el respeto que me merece la gente que está luchando yo tendría que decir que no veo la misma proyección y por qué es. Para mí, ese es, el, es uno de los problemas de, que coloco en el ámbito eh, práctico-moral, que de alguna manera tendríamos que resolverlo. Pero cómo hacerlo, yo creo que es, eh, es una pregunta bastante complicada porque pareciera que estamos en un círculo vicioso. Sin embargo, por supuesto... Mi observación no es pesimista, yo creo que hay elementos que pueden hacer como el retorno a esa visión, yo diría, que es por un lado de ética de responsabilidad y ética de convicción. Pero ahí tendría también algunas observaciones que posiblemente después podría precisarlas. Dejo por ahí mi respuesta. Muchísimas gracias, José. Esto es muy interesante y muy importante porque es tocar un aspecto que normalmente no se, eh, no se toca: el aspecto de la formación y la formación en valores. ¿sí? Quisiera ahora, bueno, nuevamente recordarle a los telescuchas que formulen sus preguntas. Luego daremos tratamiento. Les daremos tratamiento. Le, el segundo momento en esta conversación gira alrededor de alrededor de los problemas que se han planteado, ¿qué soluciones prácticas se ven? ¿Qué eh, soluciones a esos problemas? ¿Qué acciones concretas podrían darse? Y luego un elemento que es muy importante, y es jugar con la idea de en qué circunstancias es que esas recomendaciones concretas que se están planteando se podrían dar. No en cualquier circunstancia, es que se puede empujar una determinada acción. Por favor, Karen, nuevamente estás tú en la batalla. Bueno, yo creo que la, la crisis actual de la, de la epidemia de coronavirus en Guatemala nos da un muy buen ejemplo concreto que ayuda a nuestra audiencia a ver. ¿Qué se puede hacer, verdad? Que en concreto, yo ciertamente en mi primera intervención hablé como de áreas neurálgicas, estratégicas, donde hay que hacer si uno quiere realmente salir de esta situación de crisis permanente y de, y de profundización de estas crisis eh, en algún momento. Obviamente detrás de esos fallos sistémicos dentro de la institución del ministerio, dentro del sector público de salud y dentro del sector salud en su conjunto, considerando también todo el segmento privado, eh, tiene eh, situaciones estructurales, ¿verdad? Que si no se alinean, pues es realmente muy difícil y muy ingenuo pensar que un, un ministro de salud o una persona que asume esa responsabilidad va a poder resolver esas cosas tan profundas, esos fallos sistémicos. Tienen que darse ciertas condiciones de base en la sociedad eh, que tienen que ver con temas de reformas del Estado, que tienen que ver con un cambio en el modelo económico para volverlo más incluyente y menos generador de enfermedad. Eh, actualmente es una de las razones o de los sustratos que reproduce la enfermedad en el país. Tienen que haber cambios profundos en el sistema político y eso no solo tiene que ver eh, con los sujetos que optan a puestos, ¿verdad? Y qué clase de gente está optando, está lo peor de lo peor en esos puestos donde deberían estar los más calificados, los más competentes, sino también la ciudadanía la gente, los sujetos habitantes que tienen que transformarse a sí mismos en ciudadanos para poder jugar conscientemente ese papel, no solamente de ir a marcar un voto como sea o porque aquel está guapo o porque aquel me cae bien, etcétera. Yo creo que esos elementos estructurales hay que seguirlos luchando y seguirlos trabajando porque las reformas de sector como en salud, en educación, en casi cualquier área que ustedes quieran verlas ocurrir eh, dependen de esos cambios estructurales y obviamente también de un contexto global que sea, por ejemplo, proclive. Yo en estos momentos veo que la, la pandemia puede crear una renovación de la conciencia global de la importancia del sector público y de tener instituciones sólidas y capaces de responder en momentos como estos. Y esa debería ser, digamos, la oportunidad, ojalá que en Guatemala se diera también para empezar a recuperar el, el Ministerio de Salud. Si yo tuviera que regresar a los cinco áreas de fallo sistémico eh, que les hablaba inicialmente, creo que la primera que tomaría es eh, el, la, de retomar, eh, de alguna manera, tratar de subsanar dos cosas. La primera son los fallos en el sistema de gestión institucional. ¿Verdad? Que impiden al ministerio siquiera cumplir con un rol de agente de compras. ¿Sí? En este momento el ministerio está degradado a tal punto que su principal interés del conjunto de actores alrededor de él es, es como, como agente de compras. Pero estamos viendo que ya ni siquiera esa función puede hacer. Entonces, yo pienso que entrar por los fallos del sistema de gestión institucional. Eh, oxigenaría un poco, verdad, la situación para crear condiciones para poder eh, retomar temas que son muchísimo más sensibles y complejos. Y el otro que yo creo que es urgente en el tema de, de una recuperación, eh, una salida a, a, a esta desgaste y destrucción institucional es todo el tema de la inteligencia en salud. Es decir, no podemos seguir pensando en una lógica de Ministerio de Salud, como cuando este fue fundado o como lo vivíamos desde hace 20 años. Recuerden ustedes que han pasado el Ministerio por etapas de desmantelamiento y desinstitucionalización muy profundas, muy profundas y que ahora estamos viendo las consecuencias de lo que ha significado no poder tener un primer nivel de atención de salud funcional porque se desmanteló toda esa estructura durante más de 15 años. Nos quedamos también sin, sin el sistema de extensión de cobertura, es decir, nos quedamos sin ni una cosa eh, funcional en el terreno que es donde vive y trabaja, sufre y se enferma la gente. Segundo, no tenemos una respuesta institucional de tercer nivel, que es la otra, digamos, cara más visible para la ciudadanía. Y ustedes miran este colapso continuo de los hospitales y que ahora está llevándose a su punto de mayor exacerbación con el agotamiento y la enfermedad del propio personal de salud por los fallos sistémicos de gestión que tiene el ministerio. Porque en esta ocasión ni siquiera tiene la excusa de que no tenía fondos. Así de grave está la cosa. Entonces yo tomaría en ese orden para empezar un proceso en el cual tendría que ser convocada... Una amplísima gama de actores de la sociedad y de lo mejor de nuestro país en materia de salud para poder retomar un rumbo de un ministerio que recupera su mandato de velar por el derecho a la salud y por una prestación digna de servicios a la población. Muchas gracias, Ari. Eh, José, están entrando algunas preguntas que pienso yo sería interesante. Que, se le, que empezáramos a darle alguna respuesta desde la perspectiva tuya ¿sí? que has enfocado en el ámbito de los valores ¿sí? mucho del problema de la problemática que hay Ángel Quintanilla nos dice algo que sería interesante verlo analizarlo bajo esa perspectiva dice desde un enfoque administrativo Tercerizar algunos servicios de salud quizá ha permitido optimizar algunos recursos, pero también ha significado debilitamiento de la institucionalidad. ¿No es esto una inclinación a la privatización? ¿Qué piensas de esa, de esa observación? ¿Y qué es una pregunta, en realidad? Sí, eh, me podrías repetir la primera parte de la pregunta. Hubo una palabra que se me escapó. Sí, desde un enfoque administrativo, tercerizar algunos servicios de salud quizás ha permitido optimizar algunos recursos, pero también ha significado debilitamiento de la institucionalidad. Bueno, yo creo que sobre esta parte seguramente Karin tendría una respuesta mucho más acertada que la mía, mucho más conocedora de, de eso. Y, Obviamente, sí, creo que sí. sí. Es decir, eh, yo recuerdo hace muchos años que, que justamente discutimos con Karin e incluso hicimos un documento relacionado con la privatización. Sin embargo, en este caso yo solo podría especular que creo que sí es una posibilidad. Pero obviamente mi... Mi alejamiento, el conocimiento administrativo me, me hace que tenga que responder con responsabilidad y decir que no podría dar la, la respuesta más precisa que yo, que, que sería deseable. Sí, entiendo, es, si es un, un, un tema... Eh como de difícil solución, así nomás. Miren ustedes, está ahí otra pregunta que está dirigida a Karen Sloan y es de parte de Alma Zacarías Loarca, que dice, ¿qué opinión tiene usted sobre un sistema de salud basada en atención primaria de salud? Es un tema interesantísimo en un país como el nuestro. Por favor, Karen. Bueno, eh, hola Alma, pues, ¿qué tal? Eh, yo creo que el sistema de salud hay que verlo de manera integral. Eh, obviamente eh, la lógica nos dice que mientras más cercanos están los servicios de salud al lugar y la forma en que vive y desarrolla su vida las personas, va a tener la posibilidad de realmente serle de utilidad a las personas. Y por eso esa importancia y esa estructura que tiene un sistema de salud por niveles de atención. Entonces yo creo que sí es fundamental tener un sistema, un, nivel, un primer nivel de atención en salud con un enfoque de atención primaria en salud, pero que ya no estamos tampoco para solamente pensar en eso. Hay que reconstruir realmente un sistema de salud. Que pueda tener en sus niveles, en sus distintos niveles de intervención, esa capacidad de respuesta diferenciada que requiere la población según una complejización que hay del perfil de, de enfermedad que se tiene, de cambios en los estilos de vida, eh, de condiciones socioeconómicas. Entonces, yo creo que el desafío parte de reconstruir un, un primer nivel de atención con enfoque de atención primaria. De llevar ese enfoque de atención primaria a todos los niveles, pero sí recuperar la noción de integralidad de los servicios es fundamental también. Muchas gracias. Les recuerdo que quedan ya solamente 10 minutos, pero de todas maneras, en este momento, nuevamente, Alma Zacarías Larca, que le pregunta al doctor García Noval: ¿sí? ¿Qué potencialidades observa usted en esta crisis del. COVID-19 en el campo de la investigación. Bueno, yo creo que ese es un tema que se ha tratado en Guatemala, pero mucho más fuera de Guatemala, en el sentido de que eh, dentro de toda la discusión, incluso confrontación que hay de ideas sobre el, cómo abordar el problema de la pandemia, algo que... Sí, se puede considerar como muy positivo es la respuesta que hay eh, para la investigación, sobre todo en el área de salud, eh, desde distintos niveles y distintos tipos de investigación que van desde, obviamente, la parte epidemiológica, que es lo que más ha resaltado, ¿no? en, en, en el ámbito mundial, a eh, elementos muy, muy específicos en el orden clínico biológico. Eh, obviamente hay ahorita investigaciones, eh, bueno, tal vez la más reconocida es la de la vacuna, pero hay también sobre tratamientos y que es, hay, hay un estímulo a la investigación. Yo creo que nosotros sí podemos ver eh, como esta este problema de, de, de la pandemia como un, un estímulo hacia pensar no solo en, en relación al al covid sino que un poco más allá aunque la verdad es que por ejemplo en este en, en relación al, al potencial de de las viremias es algo que se viene eh, trabajando desde hace mucho tiempo. Hay el, algunos artículos de por ahí del 1995 en Science, en donde eh, exponía ya todo el potencial que había de, de problemas de, de, debidos a, a las viremias por los eh, hechos sociales tales como la ampliación de la frontera eh, agrícola, por ejemplo. Entonces, yo creo que el potencial de investigación sí se está abriendo, yo creo que, que esa puede ser una de las partes positivas, ¿no? Hay otros elementos que también están en discusión, que algunos los miran como positivos, se van del lado, digamos, optimista, otros van por el otro uh -huh. contrario, el lado contrario, y es que uh -huh. pueda eh, promover una nueva actitud, ante, ante, ante la vida. Concretamente les voy a plantear algo que a mí me parece que es importante. En este momento en Guatemala, por ejemplo, eh, hay un enorme trabajo que es muy reconocido, sobre todo del sector de salud, en cuanto a epidemiólogos, infectólogos y al personal que está en primera línea. Sin embargo, eh, eh, hay un trabajo que, en mi opinión, hace falta. Y es que solo los especialistas en salud no van, es decir, no es solo tarea de ellos, sino es una tarea mucho más compleja en la que es importante el poder encontrar la, el, el trabajar en conjunto. ¿verdad? Y yo planteaba hace algún tiempo de que sobre las medidas económicas que yo sí veo la, la economía como como un problema grave eh, y que era necesario eh, encontrar la, eh, como las vías para poder eh, tener presentes los dos elementos. Otro elemento que a mí me parece importante y que he, le, he visto que hace, hace falta como una fuerza para trabajarlo, es decir, por lo menos no lo he visto tanto, es el es el, el trabajo psicosocial. Cuando principió la pandemia, alguna vez discutimos de que era seguro que iba a haber problemas en las comunidades y que al, al más alto nivel eh, gubernativo se tenía que pensar en comisiones ágiles de, de, de diálogo con las comunidades, por ejemplo, en las que tenía que intervenir. Eh, entre, entre otros, la psicología social. ¿no? Es decir, yo creo que... Bien, aparentemente ha habido un fallo en la en la transmisión. Estamos a punto de terminar y sucede que ha llegado una pregunta que es clave. Nos la formulan de esta manera. ¿Por qué no se modifica el presupuesto nacional incrementando lo asignado al sector de salud? Eso está muy próximo a lo que yo trataba de plantear al principio, ¿no? O sea, partir de los problemas técnicos, de las soluciones técnicas y luego llegar al plano de lo político. Por favor, ¿Podrían ustedes intervenir? Ya son los últimos minutos realmente, ¿sí? Entonces le rogaría que fuera muy breve antes de despedirnos. Perdona, pero casi no se escuchó la pregunta. Está muy cortada la señal. Mira, la pregunta es, ¿por qué no se modifica el presupuesto nacional incrementando lo asignado al sector salud? Estamos en el nivel político de la problemática. Bueno, hay que recordar que tenemos un eh, 20 años, 25 años de tener un modelo en salud que favorece, y esto regresa a la primera pregunta que le hicieron a José García Noval, ¿no? Un modelo en salud que ha favorecido la privatización de los servicios de salud. Eh, la privatización de los servicios de salud no solamente es vender un, un activo físico, esa es una dimensión de privatizar. La verdadera privatización en salud ha sido la transferencia o terciarización, en uno de los oyentes lo mencionó, de la capacidad de la prestación de servicios, de las de la compras, etcétera. Eh, para favorecer, eh, el, digamos, dar una ventaja a la actividad privada en estos menesteres de la salud, desde la atención médica hasta la provisión de los bienes y servicios que necesita el propio sector público de salud, no digamos los programas que tiene, por ejemplo, el IX ya de compra de servicios privados para justamente ampliar su demanda, su capacidad de oferta. Entonces, las formas de la privatización en salud son muy amplias y la principal en este caso ha sido que es el ciudadano de a pie el que tiene que financiar de su propio bolsillo su gasto en salud, sea pagando la consulta médica, comprando sus medicamentos a los precios más exagerados de toda Latinoamérica, exorbitantes y carentes de regulación, y también subsidiando muchas veces eh, eh, servicios, digamos, eh, complementarios de salud que tienen que ver con nutrición y con otro tipo de... De, de, de servicios. Entonces, eh, tenemos el desafío de que ya tenemos un sistema de salud privatizado y lo que tenemos es un Ministerio de Salud marginal en términos de su capacidad de gestionar financiamiento en salud. Está hablando de financiamiento público en el Estado. No es prioridad por eso, porque hay un gran mercado que se quiere capturar en materia de salud. El, el reto ahí ha sido que la gente no ha tenido capacidad de financiarlo. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita es esa incursión del, del, del mercado del aseguramiento privado en donde, ¿qué es lo que está pasando? Este gobierno está sentando una pauta realmente peligrosa en ese sentido con el seguro médico escolar. Un seguro inútil, irrelevante que le va a costar ciento millones 180 millones de quetzales al estado para dar prácticamente nula prestación de servicios médicos médicos nada más los servicios de salud son mucho más allá de eso y se le va a dar 180 millones de quetzales a alguna empresa porque ni siquiera sabemos muy bien quién se ganó el negocio para alumnos que hasta este año encima están en su casa, cuando el sistema público de salud está en trapos de cucaracha y esos 180 millones perfectamente pudieron haber servido para suplir muchas de sus carencias. Ese es un tema. Entonces hay una agenda de Estado que no favorece el fortalecimiento de la visión pública de la salud como un derecho y por eso es que asfixian financieramente. Pero está la otra dimensión que yo ya mencionaba, es la transformación del Ministerio de Salud Pública en un mercado. ¿Sí? ¿Cuál es la función más importante del Ministerio de Salud y la que está fracasando ahora hasta eso? La compra de bienes y servicios a proveedores privados usando a veces mecanismos no muy lícitos. ¿Sí? Yo no voy a entrar en eso ahorita por falta de tiempo, pero la transformación del Ministerio de Salud en un agente de compras y que esa es la principal preocupación y prioridad es parte de ese proceso de privatización de la salud. Es decir, no importa, y de hecho, en este le han dado más dinero a salud ahora por la propia epidemia, ¿sí? ¿Y de qué pasa? No se, ni siquiera se lo ha podido gastar, es decir, ni siquiera por las peleas entre empresas proveedoras, por ineficiencias de procesos, por falta de planificación, porque no había plan de compra. Hay millón de razones por las cuales es, ni siquiera han podido ejecutar los fondos, pero ya ni siquiera es un problema de déficit absoluto, sino una combinación con una capacidad de gestión tan cooptada, tan capturada por esos eh, negocios, ¿verdad? Que, que podemos decir que prácticamente el ministerio está en manos del mercado. Muchísimas gracias, Karen. Estamos ya al final y deseo solamente a José eh, plantearle si tiene alguna observación final a esto antes de dar por concluido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedes, puedes activar tu micrófono. Está apagado. Ah, sí, perdón. Sí, sí, eh, sí bueno, el, y, y, tal vez solo eh, puntualizar una idea y es que, eh, y relacionada con la segunda pregunta, es que la primera acción práctica que yo miraría consecuente con lo que dije en la primera parte. Es eh, la dotación de recursos económicos a los servicios de salud, que es eso ya está dicho. Y que. Eh... Sí, o sea, ¿hay algún problema con el micrófono? Con la conexión. Sí. El, en ese sentido, eh, sí, tal vez hacer una puntualización respecto a algunas cosas que he escuchado de algunas personas, algunas de ellas amigas, que parece que han relegado la transparencia y la lucha contra la corrupción, aduciendo que el problema central es estructural o, si se quiere, producto del sistema de relaciones sociales del país y que eso es lo que es necesario cambiar. Mi crítica a esta postura es que, si bien es claro, que hay un problema sistémico. Los cambios en la sociedad tienen que principiar de alguna parte y la lucha contra la corrupción es creadora de conciencia, en la que puede haber grandes alianzas, entre otras cosas, un estímulo psicosocial. Digamos que los avances de la sociedad son procesos. Lo que nosotros no podemos hacer es seguir creyendo en Aladino. Eh, ahora bien, ¿cómo lograr eso? Yo creo que esa es una situación muy difícil. Ah, están habiendo problemas de conexión y estamos en los últimos minutos. Creo que aunque tal vez no es lo más adecuado en términos de lo que estamos conversando, vamos a tener que dar por concluido este trabajo. ¿Sí? El, el trabajo de, de organización de instituciones y organizaciones civiles sobre la base de una concepción ética de la vida social, con la elección de principios relevantes como el principio de justicia, pero teniendo claridad que las diferencias deben entrar en el terreno de la deliberación, es decir, de una ética de mínimos. Yo creo que eso, eh, el, el que la gente de buena voluntad el que la gente con formaciones y de distintos, de muy distintos sectores, puedan entrar a deliberar en es, cuáles pueden ser las salidas, yo creo que es algo verdaderamente ineludible si queremos salir de, de ese pantano en que, en, en que estamos. Básicamente esa era mi, mi última pregunta. Todos. Les quiero dar muchísimas gracias por la atención que nos han prestado, de manera especial, por supuesto, a nuestros invitados especiales que se han tomado el tiempo de llegar aquí con nosotros con esas tan importantes ideas. Esperamos, en nombre propio y de la revista digital Gaceta, que, que esta conversación haya sido de agrado y de provecho de todos. Quisiera anunciarles que en las próximas conversaciones estaremos abordando las temáticas de la construcción de la paz, entendida la paz, en el sentido de ser incluyente y transformadora, y también la temática de los derechos humanos en la construcción de una ciudadanía responsable. Muy buenas noches a todos ustedes y nos seguiremos viendo por esta vía. Adiós, adiós.